Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por vuestro interés. Cada voto es importante. Cada voto, sea la opción que sea, es importante. Y entiendo, y me vais a perdonar, que la abstención es sencillamente una cobardía. Lo digo desde ahora con toda rotundidad. Renunciar a ser ciudadano, para mí es la renuncia más seria que puede atacar a la convivencia. Entonces, el que esté dispuesto a renunciar a esa categoría, aquí realmente tenía poco sitio. Y dicho esto, voy a ser tremendamente concreto en mis tiempos y en el tiempo de las personas que me acompañan en la mesa. Son 22 minutos, hemos tenido un pequeño lapso de tiempo, pero vamos a ser muy estrictos en el tiempo. Cada uno de los ponentes que están en la mesa van a contestar preguntas muy directas, disponen de 4 minutos para su intervención. Y me van a perdonar que les corte. En cada una de las preguntas que se hagan, este sería un encuentro para venir con bolígrafo y papel, pero voy a apelar a vuestra inteligencia y vuestra memoria para que retengáis la pregunta que queréis hacer o las 2 preguntas que queréis hacer para exponerlas en 1 o 2 minutos. Después, si hay tiempo y somos ordenados, habrá una segunda ronda de preguntas. Hemos distribuido el tiempo de la siguiente forma. La primera, hay 4 preguntas. Las 4 preguntas las formularé yo. Al término de cada ronda, cada uno de los ponentes va a intervenir esos 4 minutos y se ha establecido un orden directo e inverso. La primera pregunta la va a responder ECU, PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Después se da la vuelta y cada pregunta se va respondiendo por el orden inverso. Así que observaréis que no, los órdenes no son exactamente este, es el orden solamente por la primera pregunta. Esto no es un mitin político. Esto es un debate. Es la máxima expresión de la ciudadanía y la democracia, que es participar directamente. Enfrentarse con las personas que nos van a representar. Pero enfrentarse no violentamente, sino con argumentos, que es lo que nos distingue de los animales. Y este acto tiene esa altura, esa categoría, la categoría que tenía el ágora griega y romana, para poder discutir en círculo, sin alterarse, sin solaparse y sin violentarse. Entonces, como somos gente educada, vamos a respetar los órdenes, vamos a respetar a los ponentes, los ponentes no se van a pisar, no va a haber diálogo entre ellos y van a responder ordenadamente a las preguntas que se le hagan. En cuanto a la pregunta primera, voy a intentar ser sintético, son y 25 en punto en este momento, y voy a formular la primera pregunta. Se responderá primero, en primer lugar, te va a responder ECU, después PSOE, después Izquierda Unida y después Podemos. La primera pregunta es muy concreta. Es un clamor la exigencia de que se reduzcan las diferencias económicas. Esta es una pregunta fundamentalmente financiera. Ataca directamente al papel del Banco de España, del Banco de Europa, del Banco Central Europeo. Pero desde Europa se puede hacer muchísimo por aminorar las distancias que ya llegan a ser completamente inhumanas. Y se les pregunta, ¿qué plan de recuperación real propone su partido? Segunda parte de esa pregunta, ¿tiene una estrategia razonable para eso? Tiempo.